En primera plana es un filme que exhibe el complicado quehacer periodístico de aquellos que procuran la veracidad, la transparencia y el acceso a la información a que tenemos derecho todos. A través de su desarrollo, esta obra revela los más oscuros secretos de la Iglesia Católica. Las quejas de abuso sexual por parte de los sacerdotes de Massachusetts, las cuales habían sido ignoradas sistemáticamente. Tras la sombría declaración de que un sacerdote abusó de decenas de niños, el equipo de investigación del diario Boston Globe decide desenmascarar las aberraciones del personal eclesiástico y descubrir un patrón de encubrimientos que llegan a los niveles más altos de la diócesis. Es una película imperdible, con tintes de justicia, del derecho a la libertad de expresión y, sobre todo, de la importancia de ejercer nuestro derecho al acceso a la información. De ello, nos hablará la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que habla sobre datos personales, periodismo, el tema del acceso a la información, todos estos temas que nos involucran y en los cuales estamos envueltos día a día. Y para ello me refiero a la serie Spotlight en primera plana. Y para ello me acompaña la comisionada del INAI, la doctora Norma Julieta del Río. Doctora, un placer tener el día de hoy aquí en su programa Cultural Derecho. Muchísimas gracias, Diego, y la verdad, pues, un placer estar en tu programa. Un placer que nos vengas a acompañar y a platicar de estos temas en los que nos involucran a todos y en el que debemos de saber cómo nos afecta en un momento determinado. ¿Por qué elegiste esta película y qué llamó tu atención de la misma? Bueno, esta película, como tú lo dijiste al inicio de Spotlight, es una película que me llamó mucho la atención por el tipo de investigación que se realiza sobre este grupo de periodistas, de cómo a través de información pública descubren, pues lamentablemente, los hechos, sucesos que conocemos en la película, pero que gracias a esa información, que era de un interés público mayúsculo, que era necesario que se supiera, cómo cambió las vidas de muchas personas. Entonces, pues es algo fuerte, es algo crudo, pero es la realidad. Pero fue en base a información, a investigación, a consultar los archivos. Entonces, pues muy interesante la película y el desenlace, pues aún mucho mejor, ¿no? ¿Cómo hace que de 14 casos, pues sean más de 200 casos al final, ¿no? ¿Por qué es importante que la sociedad se mantenga informada, sepa de estos temas, que además, como lo mencionabas, es información pública, y este papel del periodismo de investigación, la enorme labor que realizan y el papel que juegan dentro de una sociedad? Oh, fundamental, mira, este grupo de periodistas hoy en día, pues todos sabemos, el periodismo cada vez ha sido más fuerte. ¿Sí? Todos vemos cómo los periodistas, en base a la información, pues han sacado importantes reportajes que pues han cambiado vidas, pero también han descubierto presuntos actos de corrupción. Antes se usaban las filtraciones, sí. Se usaban te digo pero no digas, oye, eso se acabó. La información pública ha llevado al periodismo serio a hacer investigaciones muy serias, documentadas, en base al acceso a la información. Entonces, este derecho llave que te abre las puertas a la información, pues ha venido a ayudar a los, no solo a los mexicanos, ¿eh? Recordemos que tenemos en el mundo 124 leyes de acceso a la información. Entonces, específicamente aquí en México, pues el periodismo ha hecho investigaciones que han ayudado a que los ciudadanos pues conozcan situaciones, pues que primero una, pues que te lleve a tomar decisiones. Dos, pues que conozcamos si se están haciendo o no las cosas bien, un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, claro, yo creo que es fundamental el periodismo de investigación hoy en día, basado en, pues, en el acceso a la información. Ahora, ¿qué marco esta parte que mencionas que antes, pues bueno, esta información, o había un temor por parte del periodista, incluso por parte del gobierno, de las represalias que pudiera llegar a tener, la violencia que se genera, que no ha desaparecido, pero que de alguna manera siempre ha estado presente este temor? ¿Cómo protegen de alguna manera? ¿Cuáles son los mecanismos de protección que puede llegar a tener un periodista para poder seguir haciendo su trabajo y para poder seguir informando? Porque al final, cuando uno ataca a un periodista, está atacando a la información, está atacando no solamente a este personaje que en sí es importante,
sino está atacando a toda la sociedad de que pueda estar informada en temas de información, de datos personales, del tema de la corrupción, de la impunidad en un momento dado. Entonces, esta es la afectación que realiza una sociedad. Pero ¿cómo se ve protegido el periodista? ¿Cuáles son los mecanismos normativos que le permitirían a él tener esta certeza? Que uno de los temas, y no solo para los periodistas, para los ciudadanos en general, es el anonimato. Uh-huh. Antes, pues se tenía que dar el nombre, recordarás, hace ya casi 20 años, cuando salió este derecho en México, pues la gente se identificaba, las unidades de enlace anteriormente, uh-huh. que son unidades de transparencia, tenían que identificarte. Pues hubo mucha gente perseguida, porque decía, ¿para qué quieres esa información? Una de las ventajas y protección, por eso tu pregunta, es precisamente el anonimato. La ley te permite que anónimamente tú solicites información. Tú puedes ponerte un seudónimo, ponerte Patito, pero los sujetos obligados tienen la obligación de contestarte. O bien, hemos conocido lamentablemente casos y sucesos de compañeros de medios de comunicación que han sido asesinados, que la han pasado mal. Entonces, también hemos visto cómo estas medidas que existen normativamente hablando para la protección de periodistas, lo veamos en artículo 19, lo veamos en varias organizaciones, cómo ellos tienen este tipo de medidas cautelares que solicitan a través de sus leyes. Pero en el caso de acceso a la información, pues es a través del anonimato, o bien hay periodistas que sí ponen nombre y apellido. Bueno, nosotros, el INAI, ¿sí? tenemos la obligación de tutelar que a aquella unidad de transparencia, que el sujeto obligado que le haya negado la información y recurra hacia nosotros, pues garantizarlo, cuidarlo hasta el final para que obtenga la información, ¿no? Ahora, en esta película que nos muestras, es un tema del abuso, o sea, estas investigaciones que se hacen, que es muy doloroso porque es un tema de abuso sexual contra menores por parte de la iglesia, bueno, por miembros de la iglesia, no decirlo de la iglesia, sino miembros de la iglesia. Y cómo de pronto de 16 casos se destapa que había más, ¿no? Creo que eso también es parte de la información, que permite que unos descubran que se están, y esto abre un poco la coladera y salen todas las condiciones o todas las cosas que pudieran estar dentro de la misma. Y esto nos lleva precisamente a la importancia de la transparencia y el tema de los datos personales. Todos los derechos tienen límites. ¿Cuáles serían los límites que podríamos encontrar en el tema de transparencia y en el tema de datos personales? ¿O son libres y todos podemos pedir la información que queramos? Esta parte creo que también es importante. Sí, hay límites. El acceso a la información te permite, hay dos maneras de clasificar. Cuando una información pertenece a un proceso, o todo es un caso que no está cerrado, entonces se reserva la información por un periodo hasta de 5 años, porque siempre y cuando demuestres con una prueba de daño que de darse a conocer aquella información, pues puede ser más mal que benéfica para la sociedad, ¿no? O simplemente temas de seguridad, entonces se reserva. Pero la que se clasifica como confidencial es así. La reservada es pública, pero mientras se arregla el asunto, la reservamos. Pero la confidencial, esa sí es parte de la esfera de la privacidad de las personas, información personal, tu teléfono particular, tu domicilio, tu entorno, tus señas particulares, tus documentos muy personales. Bueno, esos son datos personales y sí tienes derecho, todos tenemos derecho a no entregarlos y clasificarlos. Y la información, insisto, es pública hasta que demuestres con una prueba de daño que la tienes que reservar. Y pero fuera de la reserva, pues toda la información que se genera en las oficinas públicas, en las universidades, que reciben recurso público, pues es una información pública. Ahora tendríamos la otra cara de la moneda, cuando hay esta información, cuando ese tema de investigación, pero también información falsa que de pronto se empieza a distribuir. ¿Qué hacemos con este tema cuando se empieza a distribuir información falsa? ¿Y cuál es el papel del INAI también frente a estos casos? Ese es un mal que está hoy en día afectando mucho, no solo a los gobiernos, a las mismas sociedades, porque ha inculcado mucha alarma. También esas noticias falsas han hecho que también pues las libertades informativas se descompongan un poquito, porque también hay que decirlo, hay un periodismo muy serio de investigación, como este grupo de Boston, pero también hay algunos que
publican información falsa, que no es verídica, y pues lo único que hacen es alarmar a una sociedad, crear un caos. Entonces, estamos en el INAI trabajando en un programa que se llama Verificación de Hechos, y nosotros salimos a desmentir después de, precisamente de una verificación, sobre la información que se maneja, ¿no? Sí, porque esta parte, así como cuando se afecta a un periodista, se afecta a la sociedad, también la enorme responsabilidad de los periodistas de informar, y me refiero a informar en esta veracidad, porque cuando se lleva esta información y no es verídica, pues todos los daños colaterales que se pueden generar son muy lamentables. Vamos a un corte, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta película Spotlight con la doctora Norma Julieta de Río Venegas. Y ya hablamos en un tema del tema de transparencia, datos personales, la importancia de los periodistas, la información falsa que en un momento dado puede llegar con nosotros. Pero los sujetos, ¿quiénes son los sujetos obligados en estos casos? Porque parecería que en un momento decían solamente son este y este. Uh-huh. Pero me parece que hubo un catálogo que se amplió en la reforma en el tema de transparencia, de tal suerte que ya no solamente son algunos, sino hay una oportunidad, incluso las propias universidades somos sujetos obligados. Platícanos de quiénes son estos sujetos obligados. Sí, así es, Diego. Bueno, en el país hay cerca de 8,300 sujetos obligados en todo el país. Uh-huh. Aquí en México, en la Federación, son 825 más o menos sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Tienes razón, porque luego los ciudadanos pues, no tienen la obligación de entender el lenguaje de tecnicismos que usamos, pues son todos aquellos, desde los senadores, desde uh-huh. los diputados, desde todos los funcionarios, desde el presidente de la República, su gabinete, todas las instituciones, dependencias, pero también los ayuntamientos, los partidos políticos, los uh-huh. Órganos autónomos, el INAI es un sujeto obligado, el Instituto Nacional Electoral, los fideicomisos, las universidades, todo aquel que reciba un recurso público es un sujeto obligado, así se le llama, para abrir toda la información. Entonces, es una gama de sujetos obligados muy grande ya en el país que se abrió precisamente con esta reforma del 2014, tienes toda la razón, se amplió el catálogo de sujetos obligados, también están los magistrados, el Poder Judicial. Entonces, todo mundo es sujeto obligado prácticamente en la vida pública, y eso ayuda mucho porque ahora algunas leyes ya tienen los partidos políticos, como uh-huh. en Zacatecas, algunas no, ni la Federación. Después de esta reforma del 2014, bueno, es muy bueno que los partidos políticos también sean sujetos obligados, porque entonces también la gente conoce desde el padrón de militantes, desde los recursos que reciben uh-huh. los candidatos. Entonces, esto cada vez se ha abierto más, o sea, son más de 8,000 sujetos obligados en el país, y esos son los sujetos obligados. Todos nosotros somos sujetos obligados. Yo soy sujeto obligado. Tutelo el derecho como comisionada de los 7 en el pleno del INAI, el derecho de acceso a la información y, por otro lado, de datos personales, pero también nosotros somos sujetos obligados. La gente puede preguntarnos. Ayer estuvimos en Durango, los comisionados pues pueden preguntarnos a qué fueron, qué hicieron. Quiero que me pasen su boleto de avión, una copia de su factura, de hotel, todo eso lo tenemos que hacer también nosotros, ¿no? Pero más allá de estar investigando gastos y demás, es muy interesante que la gente quiere saber dónde hay hospitales, dónde hay becas para sus hijos, los convenios que firman los presidentes municipales con los gobiernos estatales, por dónde va a pasar la banqueta, la carretera, su camino, saca cosechas. Para eso también sirve el acceso a la información, porque luego nos confundimos, la gente piensa, dice, ya me están preguntando, es para golpearme, es para esto. No, el acceso a la información también es para eso, para tomar decisiones. El acceso a la información de verdad que cambia vidas en el conocimiento de la información en tus manos y que incidas en las decisiones de las autoridades, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que las autoridades, los sujetos obligados, no lo vean como una herramienta de ataque, sino una herramienta que les permita a ellos detectar, identificar aquellas cosas que pueden mejorar, modificar y de alguna manera tener un buen desempeño frente a la sociedad. Es una ventana que se abrió
que nos permite tener todo con mayor claridad de lo que están haciendo, y esto de alguna manera beneficia a todas y a todos. Ahora, en esta película Spotlight se nos presenta esta investigación. ¿Ha sucedido? ¿La realidad supera la ficción? Tenemos casos en México en donde estos procesos de investigación, como lo platicabas anteriormente, nos han llevado a detectar estos casos y que de alguna manera también sepa quienes nos están viendo en este momento la importancia de los mismos, y que no solamente sucede en Estados Unidos, sino también en México, ¿no? No, bueno, sí, es muy real. Diego, quiero comentarte que hay casos emblemáticos en el país que han sido descubiertos en base a preguntas y acceso a la información. La estafa maestra fue una investigación en base a solicitudes de acceso a la información. Por eso nos dimos cuenta en el país lo que estaba pasando con esa triangulación. Pero también está el caso de Odebrecht. Y bueno, una de las historias que nos platica la periodista Sandra Romandía en este libro, porque el INAI tiene un comité editorial que promociona obras editoriales. Nosotros estamos promocionando un libro donde 6 periodistas nos están platicando lo que descubrieron. Sandra Romandía nos platica un caso del Estado de México. Se llama Cómo fabricaron culpables para legitimar procesos. Pero también están otras compañeras como Priscila, donde nos habla de un concierto de Plácido Domingo que tenía un objetivo central de beneficencia y terminó siendo todo lo contrario. Pero es en base a investigaciones. Axel nos platica también cómo ha habido una serie de compras fantasmas también de un estado. Pero todo esto está documentado y ha sido en base a solicitudes de acceso a la información, cómo cruzan la información con sujetos obligados, cómo le piden a un estado, a la Secretaría de Finanzas, cuánto ha pagado a ciertos contratistas, pero también lo cruza con la Secretaría de Adquisiciones y lo cruza con la Contraloría, y ahí chocan las respuestas. Pero cómo nos platican en esta obra que estamos promocionando, ¿cómo encontraron esto? Entonces, bueno, ha habido muchos casos emblemáticos que se han descubierto por presuntas irregularidades hasta que, pues, desde luego lleguen a las instancias correspondientes en base a la ley de acceso a la información. Qué bueno que nos traes estos datos, porque de pronto vemos una película que es de otro país y decimos, ¿solamente sucede allá? No, ¿cómo crees? Y de pronto ahorita con esta obra de periodismo, de investigación en el ámbito local, transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, pues en que nos permite también conocer estos casos y saber qué está sucediendo en México y la importancia que quiero rezar contigo sobre el papel de la sociedad, qué tendría que hacer la sociedad frente a estos actos. No se vayan, vamos a un corte y regresamos, estamos en Cultural Derecho. Ay, ¿ahora qué te traes, neta? La falta de feminismo del Estado de Derecho. Leyes machistas. Eso es lo que me pasa. Ay, ¿pero de qué hablas si ahora hay un montón de beneficios para la población? A ver, dime cuáles. Pues ahí están las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, Sembrando Vida y las pensiones de los viejitos. ¿A poco? Cuéntame, ¿cuántos de ellos tienen una orientación para apoyar la igualdad de género? Pues todos, ¿no? ¿Tú crees? Pues te voy a desmentir. Ninguno de estos programas tienen una perspectiva de género, pero se utilizan como una cortina de humo para simular el presupuesto de género. Estos programas no tienen el más mínimo interés en promover la igualdad y en continuar la lucha feminista, pero como tienen mujeres beneficiarias, los legisladores se enorgullecen de decir que están apoyando el movimiento y que quieren eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. Ay, ¿a poco sí? Ahora entiendo por qué las mujeres ganan menos que los hombres. ¡Claro! Por eso nosotras vivimos las mayores crisis económicas en nuestras vidas. Y a veces optamos, bueno, más bien la sociedad nos obliga a quedarnos en casa, cuidando a los chamacos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Spotlight,
con la doctora Norma Julieta del Río Venegas, quien es comisionada del INAI y quien ya nos ha dado un amplio panorama de estos temas. ¿Cuál es el papel de la sociedad? De pronto pensamos, esta es la responsabilidad del gobierno, pensamos, también platicamos que no son casos aislados en otros países, sino en México también sucede. ¿Cuál es el papel de la sociedad? ¿Qué tendría que hacer la sociedad frente a estos actos? Bueno, la sociedad es fundamental. Yo creo que estos órganos garantes de transparencia que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia, no solo el INAIE, en cada estado hay un órgano garante local. Entonces, el papel de la sociedad es involucrarse en estos ejercicios, tanto de gobierno abierto, parlamento abierto. Tenemos que participar como sociedad. Y la sociedad tiene que también señalar a las autoridades, estén bien o estén mal, porque también se vale la cultura del reconocimiento. No todo es malo en el servicio público, porque también trabajar en la burocracia tampoco es malo, ¿no? Hay quienes la ejercemos pues con mucha imparcialidad y honradez. Entonces la sociedad se tiene que involucrar, Diego, tiene que participar, porque si también hay una sociedad apática, nosotros no podemos solos, tienes toda la razón. Para avanzar o para un presunto acto de corrupción se necesitan dos, ¿no? Claro. Entonces, pues fundamental. Y creo que la sociedad está participando cada vez más. En el INAI nosotros tenemos programas de sensibilización de derechos donde involucramos a las organizaciones, a la sociedad. Y créeme que ha participado, ¿eh? Van caminando. El caso es ir a buscarlos, platicarles e involucrarlos, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos ven para que estén más informados, para que sobre todo entren en este tema de la transparencia y datos personales? Porque a veces vemos al INAI y nos vamos solamente sobre el camino de la transparencia, pero tienen estos dobles ejes de transparencia y de datos personales. Pues simplemente decirles a todos que ejerzan su derecho de saber que el INAI tutela dos derechos. Por un lado, pregunten el acceso a la información. Existe una herramienta maravillosa, única en el país, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. En la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí hay más de 6.500 millones de registros de información. Tenemos 10 buscadores temáticos, que es una herramienta, un buscador tipo Google, donde ustedes pueden conocer sueldos, contratos, directorio. Acabamos de lanzar el de padrón de beneficiarios, cómo se ejerce el presupuesto. Entonces, en la Plataforma Nacional de Transparencia encuentran la información que desean localizar en un solo clic, en un segundo, meten el nombre y en menos de un minuto tienen la información. Pero también pueden consultar información que está ahí, en la plataforma, buscarla en los buscadores. Yo los invitaría a esto, a solicitar información, que no se queden con la duda. El que pregunta no se equivoca, que pregunten, por favor. Pero también cuando les nieguen la información, cuando les digan que no la tienen, pues que recurran al INAI, los órganos garantes de transparencia. Ahí entramos y nosotros nos encargamos de que le entreguen la información. Y por otro lado, que cuiden sus datos personales, porque también, o sea, los tutelamos, los protegemos, pero también luego nosotros mismos en las redes sociales, hay muchos datos, se vulneran muchos datos, pero porque los propios ciudadanos, los jovencitos, ponen sus datos personales a la vista de todos, ¿no? Entonces, cuidemos los datos personales, y si alguien vulnera tus datos personales sin tu consentimiento, también pueden acudir al INAI. Muchas gracias. La verdad es que esta información nos ayuda muchísimo para saber la importancia que tiene la transparencia, los datos personales, la labor de los periodistas, el estar bien informados, pero con información que dé certeza, que sea veraz, y no esta información falsa que pueda afectar no solamente al individuo, sino a la sociedad en su conjunto, de no estar informados de lo que acontece. Julieta, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, Diego, gracias, y gracias a todos, y de verdad, pregunten, está el INAI observando que les cumplan, y si no, estamos a la orden. Gracias, Diego. Y como dice, el que pregunta no se equivoca. No se equivoca. Y bueno, los invitamos también, todos los martes estamos en Derecho a Debate, en el 96.1 FM a las 4 de la tarde. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, y nos vemos en una siguiente emisión de Cultural Derecho.